tan diferentes sitios mola poder tener un espacio para compartir así y para ver pues cómo se trabaja de distinto en un sitio y en otro, o cómo, qué puedo llevar de ti, qué te puedo dar de ti, pues esto de compartir, que pasa un momento aquí, encontrarnos de verdad. Bueno, pues vamos a seguir un último momento, que tenemos 10 minutos, para que eso, que cada grupo cuente dos ideas, de la forma más breve posible que consideréis. Venga. Porque simplemente nos da algo. Vale, pues para nosotros cuatro, el hecho de colaborar en la transformación social que nos ofrece el programa MUSE es fundamental. El MUSE es mi ideal de educación, el MUSE es mi manera de mirar el mundo y de interactuar con él. Es un reto continuo. Bueno, nosotros hemos sacado, bueno, teníamos muchas ideas, pero vamos a dar valor a dos de ellas. Una de ellas, como estamos mezclados docentes y artistas, hemos hablado sobre la vulnerabilidad del docente en el aula, ¿no? Cuando entra en el aula y en un proyecto museo, que a veces pues, hemos como debatido mucho sobre la autoridad, cómo me relaciono con mi equipo o cómo entro en una zona que no es mía de confort, ¿no? Y hemos hablado de respetar, ¿no?, esos periodos de latencia e intentar invitar al docente a participar, pero no enfadarnos con él, porque evidentemente estamos sacando al docente de su zona de confort y que es más facilitador si nosotros estamos abiertos a esperar y a invitar, que si nos ponemos enfadados y se genera una dinámica un poco, no sé, un poco molesta, no contaría el verbo. Y luego hemos hablado de lo que significa, ¿no?, el proyecto museo, lo importante que es que el proyecto esté dentro de los coles, y hemos hablado de que muchos de estos coles no tienen, o sea, los alumnos de estos coles no tienen acceso a la cultura de manera general, como otros chicos que pueden, bueno, que de otros barrios o de otras realidades socioeconómicas, y que a veces la cultura es un derecho también, ¿no? Y que MUSE también forma parte de, bueno, de dotar de este derecho a estos niños y que se puedan, bueno, que se puedan beneficiar de la cultura, porque la cultura es para todos. Así que, bueno, eran dos ideas importantes. Ya estás Hola. Somos el grupo 3AX2. Vale, nosotros hemos pensado que hay una cierta. Somos más. Esta idea es más práctica. Sí, perfecto. ¿Cómo se conoce MUSE en los mismos centros? Y cómo el mismo equipo directivo, la misma dirección, da la información a sus docentes y a sus propios alumnos y alumnas de qué es MUSE, porque muchas veces nos encontramos artistas que a lo mejor el colaborador o el docente o el tutor llega a la sesión y pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, eso se refleja rápidamente que ahí no ha habido una información y realmente no sabe qué es MUSE. Creo que ahora, a partir de aquí, los que estamos aquí, ¿no?, lo estamos conociendo y sabemos. Entonces, os invito a que vosotros mismos expliquéis qué es MUSE y qué habéis vivido aquí. A los docentes y a los equipos directivos. Me encanta que pongas ideas, muy bien. Y después, ¿qué finalidad tiene MUSE en los centros? Porque muchas veces la finalidad de MUSE para los propios equipos directivos o docentes es el resultado final de algo, ¿vale? Y realmente MUSE no es el resultado final, sino todo el proceso que conlleva.
pero también realmente hay un momento que es necesario un resultado, ¿no? Esa era nuestra duda y nuestro debate, ¿no? Porque claro, ¿cómo vamos a dar visibilización al museo sin un resultado? Solo con el proceso es un poco complicado, ¿no? Entonces hemos creído que lo mejor sería que en esos vídeos, grabaciones que todos tenemos que hacer, y esos deberes también van para mí, se puedan enviar. Mientras más enviemos y más información se dé, no solo para CIME, sino también para las propias familias, ¿no? Se puede poner, oye, hay un vídeo que se ha colgado, os invito a verlo. Y es el proceso de las sesiones MUSE, y al final se puede hacer una representación del proyecto final o producto final que se haya realizado durante esas sesiones que previamente han podido ver o visualizar. Se ve, por ejemplo, antes sí que había bastantes grabaciones respecto a cómo, o sea, de sesiones MUSE enteras, de una persona que podía grabar esas sesiones, o de sesiones de docentes. Y creo que eso, por alguna razón, se quedó un poco en el olvido y no hemos vuelto a retomarlo en ningún momento. Cuando yo creo que sí, creo que a lo mejor visibilizar ese tipo de cosas puede ser igualmente nutritivo. Pero sí, es cierto que, pues bueno, pues por caminos que se van tomando y por tiempos, pues no se ha vuelto a retomar nunca eso. Y si hay algún docente que no sepa qué hacer, pues mira, ya hacer una regla grabarlo. ¿Vale? Porque realmente muchas veces a mí como artista me encantaría, pero ¿cómo lo hago? Mientras doy la sesión no puedo. Y muchas veces mi dispositivo que sirve para la música es con el que tendría que grabar. Entonces, me es inviable. O grabo sin música o la música y no sabe. Sí. Entonces, es un método, ¿no? Una ayuda que pueda hacer esto. Dentro del proyecto, y es cómo se traslada la información. Cuando, por ejemplo, un centro como el mío entra relativamente ahora en el programa, la falta de información, cómo le llega a los docentes. Lo que estaba hablando un poco él, ¿no? De que el docente no sabe qué hacer, no conoce el programa realmente. Esta oportunidad que tenemos aquí de vivir esto, los tutores que tienen luego que entra el artista en sus clases no tienen ni idea realmente de qué consiste, y luego pues hay unos que lo reciben con los brazos abiertos y otros que dicen, ¿otra vez esto? ¿Por qué? Y también está el que ya se ha hablado aquí, de que se pone al final y se pone con el móvil y pasa olímpicamente, y luego está también el apretado o la apretada que dice, ¿otra vez viene esto a robarme una sesión? Entonces, no lo ve como que ese alumnado está recibiendo un regalo. Entonces creemos que, bueno, que esa partita queda un poquito coja porque la información no se traslada de forma correcta a los centros, al claustro o a todo el conjunto. Bueno, es que nos han quitado la mayoría de ideas que teníamos planteadas para decir. Es que son todas, o sea, es un conjunto de todas. Solo por incluir más, bueno, una más, bueno, el trabajo, sobre todo en equipo, entre artistas, docentes, equipo directivo y familias, que se incluya también, aparte de tutorías, etc. Transformar también esa la vulnerabilidad de algunos que en verdad lo han dicho todos. Transformar las miradas, es que el lema de este año a mí me encanta, porque yo creo que es el lema MUSE, que es lo que es MUSE, transformar, cambiar el punto de vista. Así que pues eso. ¿Qué más? Ah, bueno, y eso, y usar Drive para las programaciones. ¿Yo sé a quién se lo dices? ¿A todos? Yo no lo sabía, yo ya lo he hablado.
apuntado para él. Drag, usa drag. Sí, eso también realmente. Moisés, lo ha hecho fenomenal. Vamos a un momento a Nuria por fin, terminamos en 2 minutos. Si se pudiera, recursos tecnológicos educativos que le dan a los centros, si pudiera ser extrapolado también y dárnoslo a los artistas. Sería maravilloso. Para poder trabajar también en conjunto, como tú has dicho, y todo maravilloso. Sobre todo, si tuvieran, por ejemplo, temas de los correos electrónicos, que puedan tener acceso al correo electrónico educativo, porque hay muchos recursos. Que son gratuitos, que son de pago para, que son gratuitos para docentes y que al fin y al cabo también. Canva, pero simplemente, por ejemplo. Están en los centros, en Canvas, por ejemplo, que lo tienes abierto si eres. Por cerrar un poco, sí que es cierto que me gustaría hacer un pequeño 2 minutos, no me enrollo más. Bueno, tampoco hace una sesión, tampoco de. De pensar. Sí. O sea, al final es verdad que la realidad del MUSE, desde que se creó hasta ahora, se ha ido transformando mucho por diferentes razones, pero creo que hay una cosa que al final no se sabe, que es el MUSE realmente como proyecto y como programa. Se ideó como un proyecto que trabajaba durante 36 sesiones en el año escolar, que al final no deja de ser como 12 sesiones por trimestre, y al final no deja de ser una especie de asignatura más, que de alguna forma el artista esté una vez por semana en el colegio, estando 3 artistas presentes y transformando, haciendo unas combinaciones en las que cada artista estuviese un trimestre con cada grupo, y entonces los 3 artistas pasase por diferentes grupos y se trabajase de una forma como interdisciplinar. Esa realidad ahora mismo en la mayoría de los centros que trabajamos no es real, pero claro, esta metodología bebe de eso. Y entonces ahora mismo hacemos pues, lo que podemos con la financiación que tenemos, con los recursos que tenemos y con las sesiones que tenemos. Sí que es cierto que yo creo que mucho hacemos y muchas veces nos quedamos siempre con la crítica fácil de más sesiones. Perfecto, y es cierto, y estoy con vosotros y vosotras en ese aspecto, ¿no? Pero creo que también tenemos que valorar mucho y tener en cuenta todo lo que conseguimos a raíz del MUSE. Creo que pocos proyectos, con la cantidad y con el de tiempo que tienen en el centro, pueden transformar tanto un centro como el MUSE. O es mi pensamiento personal desde lo que vivo y desde lo que escucho, ¿no? Entonces, ¡ole, ole! Estoy aquí cerrando profundamente y para un momento me pongo yo así más tranquilo. Entonces, bueno, simplemente es eso, que os invito a que valoremos lo que hacemos, porque al final creo que hacemos un trabajo muy potente y ya como coletilla, si lo visibilizamos y metemos a la FIME dentro de esa ecuación, creo que es la segunda o tercera vez que lo diré durante el encuentro, creo que muchas veces se convierte esto en una relación entre el artista y el centro. Y esto es un triángulo que queremos hacer muchas veces con la FIME, y la FIME muchas veces es el hermano feo de esta ecuación, ¿no? Entonces, os invitamos a que nos escribáis, a que nos hagáis partícipes de lo que consideréis, por 2 razones. Primera, porque creo que podemos ayudaros a solucionar muchos problemas de gestión que pueden ocurrir durante el desarrollo del curso, y al final nuestra misión es esa. Y por otro lado, porque tenemos una proyección a un nivel nacional que puede ayudaros a visibilizar ciertas cosas, y que si nos somos informados podemos hacer partícipe al resto de la comunidad educativa global de que eso está ocurriendo, ¿vale? Entonces, bueno, y que aprovechemos este tipo de recursos. Por ejemplo, en el otro grupo ha surgido el tema de las agrupaciones heterogéneas que hay, lo que se llaman los antiguos arces, que ahora son como proyectos de intercambio geográfico, es que no sé cómo se llaman ahora mismo, pero bueno, han cambiado el nombre. Proyecto de cooperación territorial. Gracias. ¿Qué me han denegado? Pues es cierto que, por ejemplo, la fundación, si os interesa, sí que es cierto que tiene un par de ellos en marcha. De hecho, pues sabéis que el 27 y 28 vienen adolescentes aquí a la Miraflores, y la idea, y eso surge de ahí, es un encuentro de ese proyecto de intercambio territorial entre un instituto de Granada, uno de Toledo y otro de Madrid. Entonces, eso ocurre a raíz de la FIME, pero también a raíz de que unos colegios han tenido un interés, se ha trabajado en conjunto. Ese proyecto, por ejemplo, lo presentan los coles, con lo cual la FIME está como colaborador o como facilitador, pero no está como responsable. También al final yo creo que muchas veces hay que saber quién es responsable de cada cosa, y en la FIME al final recae mucha responsabilidad de muchas cosas. Y tenemos que tener suficiente con lo que tenemos. Entonces, pues bueno, que no me enrollo más. Espero que este ratito haya sido nutritivo, porque creo que al final no hay momento a lo mejor de compartir de esta forma, y yo creo que era la forma. O sea, pues más escucharme a mí cómo son las formaciones docentes o cómo son cosas que no tengo una respuesta como tal.
Y también para eso está el manual de artistas, el manual de implementación del centro. Yo repito que eso es muy nutritivo, creo, también como documento, entre otros muchos que tenemos, porque por documentos no será, si no hacemos más. Pero bueno, por cerrar, simplemente sí que me gustaría quedarme con las hojas de respuestas, por así decirlo, no por nada en especial, y si no habéis escrito nada, que sé que el grupo no ha escrito nada, no pasa nada. Eso, entonces por hacer yo únicamente una compilación y que como lo que me haya ido pasando por los grupos, pues así por lo menos puedo hacer una especie de resumencito y me quedo yo con ideas que han surgido que pueden implementarse si... O sea, al final creo que como en la CIME somos cuatro gatos realmente y las ideas surgen de estos cuatro gatos, pero somos 400 gatos, pues si surgen ideas de 400 mejor que de 4.